En el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan, en Puerto Rico, se realiza un estudio sin precedentes. Este busca establecer cómo crear una protección inmunológica contra el dengue, una enfermedad que viene en aumento en la isla y a nivel mundial. Diego Sáenz de la Peña, jefe del Departamento de Pediatría del hospital, es uno de los investigadores que lleva 12 años indagando sobre la enfermedad y explica de qué trata el estudio actual. De ese estudio ya hay un subestudio que también comenzamos para mirar cuánto tiempo le duran los anticuerpos de dengue a estas personas que ya le da dengue. Y eso también está, eso es un segundo estudio que ha surgido con esto. Y la realidad es que la importancia es que nosotros podemos detectar esto antes de que el resto de la población lo detecte. El médico señala que el calentamiento global está llevando el mosquito transmisor del dengue donde antes no existía y que Puerto Rico es el lugar de Estados Unidos donde más dengue hay. En lo que va de 2024, se han contabilizado allí 1.498 casos, lo que hizo que fuera declarado el estado de emergencia desde marzo hasta finales de este año. Joan Elis Medina, gerente de la Unidad de Control de Vectores, desde donde trabajan para disminuir la población de mosquitos, da cuenta de la labor que se viene realizando. Recolectamos miles de mosquitos. Al momento de este año hemos colectado más de 168 mil mosquitos y todavía nos queda varios meses por poder colectar. Así que debido a la epidemia actual en la isla, actualmente pues estamos colectando el doble o el triple de la cantidad que normalmente colectamos durante un año normal. La experta afirma que han colectado 100 mosquitos portadores de dengue en lo que va del año. Esto representa el doble de los años anteriores. De este modo, invita a la población a reducir los posibles criaderos en los hogares.